Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de tu programa Flash L. Yo soy Hugo Donis. Yo soy Dilsa, la chica Flash. Y yo soy Carlos, el chico Flash. Nos encontramos aquí nada más y nada menos que en Hollywood Park Casino, en un mega evento, ¿sí o no, Carlos? Claro que sí, Hugo, nos encontramos aquí en Miss Guatemala, US. Están todos aquí a flor de piel, hay invitados especiales, mucha música, colorido. También están los participantes. ¿Cómo ves las participantes, chica Flash? Oh, bien bonitas y muchísima suerte a todas. Claro que sí, ustedes lo verán todo aquí en tu programa de Flash L. ¿Qué pasó, amigo? Continuamos aquí en Miss Guatemala US y aquí me encuentro con una guapura. ¿Tu nombre? Nicole Maricolón. ¿Tú eres de Reina de? De Miss Pan American International 2012, pero soy de Puerto Rico. Ok, un saludo para todos los de Flash LA. Hola a todos los de Flash LA, desde Los Ángeles, California. Soy Nicole Colón, Miss Pan American International, y aquí estoy disfrutando de lo lindo del Miss Guatemala. ¿Qué es lo que te llama la atención de este evento? De este evento, bueno, que obviamente he celebrado acá, yo soy de Puerto Rico, estoy de visita y estoy contentísima de que me hayan invitado a ser parte del mismo. Sé que hoy una se coronará, ¿verdad? Así como yo lo hice el año pasado, y va a tener esa sensación y esa alegría de poder portar la corona. Así que mucho éxito a la que salga ganadora esta noche. Un secreto, ¿qué se siente? ¿Tú qué pasaste por esta experiencia? ¿Cómo crees que están las muchachas? Bueno, yo sé que están nerviosas, porque yo en su lugar el año pasado sí lo estaba, y mucho. Tienen muchos nervios, mucha ansiedad. Pero sobre todo, no tan solo de dar la representación, de no saber el resultado, ¿verdad? Yo les exhorto a todas a que mantengan la calma, que se lo disfruten y que el resultado sea el que Dios quiera. Por último, unas palabras para los organizadores de este evento. Pues felicitaciones, porque el evento está siendo todo un éxito. Estoy feliz de que me hayan invitado a formar parte del mismo y les envío muchas bendiciones y muchos besos y abrazos tanto a la organización como a las candidatas. Y con esto continuamos con mucho más aquí en Miss Guatemala US en tu programa de Flash LA. Hi, my name is Patricia Manzo, and I'm happy to say I watch Flash LA. Continuamos aquí en la alfombra roja de Miss Guatemala US y me encuentro con unos amigos de casa. Ellos son nuestros simpatiquísimos siempre. Bienvenidos a Flash LA. Muchísimas gracias, su amiga Vicky Cabrera. Mario Suárez. Cuéntenos cómo se sintieron ustedes el día que les invitaron a este evento. Pues muy emocionada, esa es la segunda vez que participo en este evento y la verdad muy contenta, emocionada por las chicas, la verdad están hermosísimas y la verdad la van a tener muy muy dura los jueces porque está muy difícil la competencia, la verdad. Qué bueno que vine a cantar nada más, porque me han puesto de juez, yo mi corazón de pollo, yo hubiera puesto todas en primer lugar y hubiera querido coronar a todo mundo. ¿Tú quedabas mal? Sí, hubiera quedado mal, pero bueno que nada más voy a cantar, así es que no pasa nada. Cuéntanos tú como representante de Vicky, ¿en qué anda ahorita la carrera este gran talento? Estamos trabajando en su próximo disco, que se llama Ecléctico, y ahorita acabamos de lanzar su primer sencillo, que se llama Amanecer. Hoy lo vamos a cantar por primera vez. Bueno, ella es la que canta. No, ella lo va a cantar por primera vez ahora frente al público, principalmente chapino, así que esperamos que les guste. Hablando de ustedes como mexicanos, ¿cómo se sienten estar apoyando eventos centroamericanos? Pues la verdad, no tengo palabras, es para mí un honor que nos hayan invitado y la verdad yo me siento guatemalteca, así es que yo creo que la sangre y todos somos hermanos, es que yo feliz de la vida de estar aquí apoyando. ¿Cómo podemos apoyar, ya que ya apoya a los centroamericanos, cómo podemos apoyar a Vicky Cabrera? ¿Hay unas redes sociales, teléfono, Facebook? Bueno, ahorita principalmente las redes sociales, ya saben, Facebook, Twitter, Instagram, todo eso. Como Vicky Cabrera. Ajá, como Vicky Cabrera, y pueden encontrar su sencillo, que es que se llama Amanecer, en iTunes, en la mayoría de las tiendas digitales, Amazon, MP3.com, en Nokia, Google Play, como lo dijo ella, CD Baby, en la mayoría de las tiendas digitales, así que no hay pretexto para no comprarlo. Si les gusta el talento de Vicky, esperamos que nos apoyen. Y
que le ponga share para que llegue a millones y millones de gentes, y espero pronto poder pisar Guatemala, porque me dicen, oye, me dicen amigos que están allá en Guatemala, ¿no? ¿Cómo que dónde vas a cantar? Le dije, no, es aquí en California, pero esperemos pronto ir, yo me muero de ganas por conocer Guatemala, así es que pues ojalá Dios quiera muy pronto. Ya oyeron, invítenla, ¿ok? No importa, sí. Aquí hacemos una cooperacha para el pasaje, pero sí. Sí. Y con esto encontramos mucho más aquí en Miss Guatemala US en tu programa de Flash LA. ¿Qué tal, mis amigos? Les saluda su amigo Roberto Hernández, soy cantante de música regional mexicana. Yo vivo en Phoenix, Arizona, y desde allá veo Flash LA. Continuamos aquí en Miss Guatemala US, aquí en la carpeta roja, y me encuentro con un gran artista. ¿Su nombre? Calixto Sibaja. ¿De dónde es usted? Yo soy de Oaxaca, pero mi padre era de Chiapas, así que tengo... Casi chapín. Ya casi. Bueno, usted está haciendo estas obras y viene aquí como a mostrarlas o a ponerlas en exhibición, ¿verdad? Fíjate que estamos tratando de contribuir con la cultura, eso es parte cultural, ¿no? Es un evento cultural y pues traigo el arte también. Hablemos en específico, esto me llamó mucho la atención, hablemos de los colores, la técnica, porque no sé mucho de eso. Aquí que nos puede ilustrar un poco de eso, por favor. ¿Cómo no? Es una pintura hecha a base de acrílico, es acrílica y tiene una textura de arena de mármol. Y bueno, representa una cultura que tiene que ver de origen prehispánico, antes de que llegaran los españoles, y tiene que ver con el origen maya también. Si alguien quiere contactarse con usted o comprar sus pinturas o tal vez tomar clases de pintura, ¿dónde podemos encontrarlo? Pueden escribir a mi correo cshibaja@yahoo.com. Ahí pueden encontrarme. O si no, busquen mi nombre, nada más Calixto Sibaja, en cualquier parte del internet, ahí aparece. A ver, ¿cómo surgió la invitación a este evento centroamericano? Lo que pasa es que en una ocasión fui a un evento de arte y donde exhibí arte, también en un concurso de belleza que hubo, de mi mamacita. Y ahí me invitaron exactamente para ese evento y pues me gusta, ¿no? Porque son eventos que tienen que ver con la cultura. Así que por último, porque era un mensaje para toda la comunidad chapina, centroamericana y latina. Para de Flash LA, por favor. Bueno, pues que vengan a esos eventos a apoyar, porque es muy importante, ¿no? Además, que vengan a recrearse, porque hay tantas mujeres hermosas en esos lugares. Y no solo por la belleza, ¿no? Sino también porque es un evento cultural donde se enaltece la cultura. Y con esto encontramos con mucho más aquí en la carpeta roja de Miss Guatemala US, aquí en tu programa de Flash LA. Nosotros somos el grupo de NMK y estamos en nuestro programa favorito de Flash LA. Continuamos aquí en la carpeta roja de Miss Guatemala US y me encuentro aquí con un amigo, un diseñador. ¿Tu nombre? Gerardo Reyes. Cuéntanos un poco de lo que tú diseñas, lo que tú creas, lo que tú lanzas cada temporada. Lo que yo he hecho en el ambiente latino, yo le diseñaba a Jenny Rivera 6 años y fui su diseñador que realmente le cambió su look. No he estado yo ahorita en la farándula, no he estado hablando en público desde que ella falleció, que en paz descanse, porque realmente es mi amiga y yo no quiero esa clase de fama, y no estoy buscando esa clase de atención, pero realmente en el ambiente latino trabajé con ella y, you know, yo he hecho diseños para Mila Jovovich, Kim Kardashian, Britney Spears, Gaga, Madonna, Janet, The Black Eyed Peas. Y como diseñador yo tengo un estilo único y mi estilo es como mírame a huevo, you know, like, mírame a huevo, güey, mírame, ¿sí o no? ¿Cómo es? ¿Sí o no? Tú, sí, no, que es tú no, un estilo tú, único. Tú no puedes, ¿no?, pasar desapercibido. ¿Y así te viste para ir a la marca, para ir al cine? Sí, no, soy todos los días y todo el mundo me mira. Es como una atención. A veces no me gusta salir porque es como mucha atención, pero esto soy yo. Pero yo quiero saber que sí te gusta porque lo haces para que la gente te vea, ¿sí o no? A propósito, pero dime una cosa. ¿Cuál es tu mejor temporada para crear? ¿Cuando estás dormido? ¿Cuál es tu mejor momento? Mira, yo cuando realmente estoy, like, emocional o tengo algo en mi mente o miro algo que me inspira, en ese momento diseño. You know, like, todo me inspira. Esto me puede inspirar a mí. Si yo miro esto y digo, fuck, me gusta el Gold's Gym sign, es lo que voy a diseñar, you know, a través de eso, pero es algo que me tiene que llamar la atención, you know. Okay, hablemos del evento de ahora. ¿Cómo ves la competencia de las muchachas? Tú, con la experiencia de vestir a tantas mujeres, ¿qué les podemos decir a estas muchachas que están ahorita los nervios a flor de piel? Bueno, en primer lugar, si vamos a hablar de vestuario, que conozcan su cuerpo, porque cada quien nos tenemos que vestir ¿cómo nos vemos? You know, unos somos gorditos, flacos, delgados, altos, chaparritos.
whatever, you know, pero ¿qué nos va bien con el color de nuestra piel? ¿Qué nos va bien con nuestra estatura, con nuestro físico? Algo que nos haga sentir bien, porque diseñar es ser como un psicológico. Tienes que, un psicólogo, tienes que hacer a alguien sentir bien. Cuando alguien se pone un vestido o un traje tuyo y se sienten chingón, hiciste su trabajo bien, ya lo hiciste. So yo les quiero decir a todos que crean en sí mismo, que se conozcan y que se vistan acondicional a su cuerpo y cómo se sienten. Y con esto encontramos con mucho más aquí en Miss Guatemala US desde Hollywood Park Casino para Flash LA. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Michelle Lice Rodríguez de Nopal Azul, conductora de Nopal Azul, y yo también veo a Flash LA. Continuamos aquí en Mi Guatemala US y me encuentro aquí con una de las personas que tiene el trabajo más difícil y lo peor, sin sueldo. Jaycee, bienvenido a Mi Guatemala. ¿Cómo estás? Saluditos para la gente de Flash LA que aquí, bueno, pues nos están acompañando. Cuéntame, ¿por qué decidiste tomar el cargo de jurado? Porque tú sabes que no la tienes nada fácil. No, pues la tuve, alguien tiene que hacer el trabajo sucio, entonces pues dije, pues yo mero. No, la verdad es que ya he sido juez de varios certámenes de belleza, por eso la producción confía en mí. Sé que tenemos un trabajo pues muy difícil, pero vamos a tratar de ser lo más justos posible. Las muchachas están atrás. Imagínate los nervios, lo que están pensando, sí. La pestaña, el tacón. Tú como jurado, ¿qué les puedes recomendar y con la experiencia que tiene papá? Pues nada, simplemente que se relajen, que lo disfruten. Yo creo que los meses de preparación que han tenido es lo más difícil, la convivencia con todas las muchachas. Hoy es el día que tienen que brillar, que se relajen y que simplemente den todo de sí. No tienen nada que perder y mucho que ganar. Hablando de ganar, tú sabes que nomás habrá una ganadora, sí. Y además, la ganadora van a ver muchas cosas bonitas, pero tú, desde ahorita, ¿qué les puedes decir a las que no se llevan a corona esta noche? Pues nada, que sigan luchando por sus sueños. El que ya estén en este escenario, yo creo que ya todas las hace ganadoras, y no simplemente por obtener una corona, quiere decir que ya perdieron, ¿no? Muchas veces gana más la que no obtiene una corona porque tiene ese aprendizaje que le va a servir después para prepararse en la vida y obtener los logros que están buscando. Por último, ves que esta producción está digna de un Grammy, algo así, así que yo cuando vine dije, ¿será que me equivoqué de piso de este edificio? ¿Qué onda? Fíjate que es bonito cuando uno hace un error, todo el mundo te juzga, pero ¿por qué no una palabra de un locutor para decirle qué chévere está quedando todo esto a los productores de este evento? No, felicidades a toda la gente de la producción, a Cristi, a Sergio Arévalo, a toda la gente que está involucrada detrás de bambalinas, porque a nosotros nos toca ver simplemente lo brillosito, los trajes y todo eso, pero detrás de eso hay una gran producción y gente que le ha invertido mucho, aparte de lo que es el dinero, trabajo, mucho sacrificio, mucho tiempo. Entonces, pues mis respetos para todos ustedes y agradecido de que pues me hayan invitado. Y con esto continuamos con mucho más aquí en Miss Guatemala US en tu programa de Flash. ¡Flash LA! Hola, amigos, me estás llamando a Brian Muñoz, tengo 11 años y soy de Los Ángeles, California. Y yo era en la Voz Kids en las batallas y soy finalista de Prince Royce. Y estoy aquí en Flash LA. Continuamos aquí en Miss Guatemala US y aquí me encuentro con una que soltó el billete, el billuyo, una patrocinadora. ¿Me puede dar su nombre, por favor? Tania Martínez. ¿Ustedes son de qué compañía? Compañía Dileto Cosmetic. Habla un poco de la compañía Dileto, por favor. Bueno, la compañía nuestra está apoyando, es un maquillaje para la mujer, que el nombre significa deleite, para que esté en deleite, como toda mujer necesita estar. Y es un maquillaje que es muy, muy bueno, mineral, y confiamos en que las muchachas, todos que lo usen, de verdad que este maquillaje, están muy complacidas con el maquillaje. Cuéntanos un poco de eso del maquillaje, porque yo he visto muchachas que no se saben maquillar. ¿Hay un secreto, hay un tip de belleza o como ellas se sientan libres? Como ellas se sientan libres. La compañía de nosotros lo que quiere es confianza, confianza en la mujer y que aprendan a maquillarse. Las enseñamos, le damos tip, todo. Y ellas pueden crear su propio maquillaje. Su propio estilo. Su propio estilo, ya lo pueden crear. ¿Dónde podemos encontrarla a ustedes? Porque muchas personas no pudieron venir esta noche, pero ¿hay alguna dirección, algún teléfono, sí, alguna página? Tenemos la página de Dileto Makeup Cosmetic, y tenemos aquí en Los Ángeles también, tenemos en Miami. Wow, muy pronto Centroamérica. Es Centroamérica, México, claro, sí. Austria, mucho, sí. Ok, a lo que venimos hoy, Miss Guatemala.
Usted, ¿por qué decidió decir si le entro a este proyecto? Porque es la primera vez que lo hacen aquí. Sí, mucha confianza con Miss Guatemala, con todos las participantes, con todo el grupo organizativo, muy bueno, y decidí patrocinar, apoyarlos, y 100% siempre lo voy a hacer. Ahí me contó un pajarito chismoso que la ganadora tendrá un premio muy especial de parte de su compañía. ¿Nos puede hablar un poco, adelantar o decirnos todo el chisme, por favor? Le voy a decir el chisme por completo, favor, sí, claro que sí, aquí entre nosotros. Tenemos regalos para todas las concursantes y para la ganadora tenemos un regalo especial. Va a estar muy contenta con su regalo, muy grande. Tenemos regalos para todas. Quedó claro, ¿verdad? No, así que vamos a estar pendientes de los premios, así que mucha suerte y gracias por compartir con la comunidad centroamericana. Y continuamos con mucho más aquí en Miss Guatemala US con tu programa de Flash LA. ¿Qué huele? Yo soy Rey Blocario, estás viendo Flash LA. Continuamos aquí en la carpeta roja de Miss Guatemala US y me encuentro aquí con otra de las bellezas. ¿Tu nombre? Wanda Noel, Miss Guatemala Turismo 2013. Estábamos hablando fuera de cámaras que tú vives aquí, fuiste a Guatemala a concursar y ya te regresaste. ¿Cómo estuvo el rollo ese? Bueno, la organización Miss Guatemala US me mandó como una como la representante para ese certamen. Ya varias hemos viajado a diferentes certámenes como representantes. Tuve la gran dicha de quedar en el segundo título más alto que otorga Miss Guatemala Latina en Guatemala, que es Miss Guatemala Turismo. Entonces regresé con la corona y regresé a competir para la corona de Miss Guatemala US porque sobre todo ellos fueron los que me mandaron. ¿Cómo estuvo la competencia allá? ¿Cómo te recibieron las chicas? Sabiendo de que en cierta parte tú tenías una ventaja sobre ellas. La verdad, creo que la ventaja la tenían ellas, que han vivido en Guatemala por años, su vida ha sido Guatemala. Yo tuve la dicha de nacer en Guatemala, mis padres y yo viajamos a los Estados Unidos a una edad muy chiquita, pero para mí Guatemala siempre ha sido mi casa. Entonces, la ventaja la siento yo que las tenían ellas. Y las chicas a mí me recibieron con un gran amor, hemos llegado a ser grandes amigas. Tengo a chicas que todavía hasta hoy en día, hoy me están mandando tweets, estamos contigo, me están mandando su apoyo, de verdad, es una gran dicha para mí. Desde el día que te dieron tu corona, ¿cuál ha sido tu cargo? ¿A qué eventos has ido? ¿Cuál ha sido tu responsabilidad? ¿Te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado? Cuéntanos todo el chisme completo, por favor. Bueno, el chisme completo. Ahorita no he hecho mucho, porque como sigo concursando para Miss Guatemala US, por respeto a las candidatas con las que estoy concursando, creo que todas debemos de recibir la misma atención a la prensa hasta hoy. Hoy fui invitada como Miss a representar la belleza de Guatemala, aunque sea en la alfombra roja, ya que me tengo que ir a cambiar para poder salir en el escenario. Entonces, para mí ha sido una gran dicha y me enamoré de Guatemala desde que nací, y ser reina del turismo es como que me ganó el anillo al dedo, como decimos, ¿verdad? O sea que esta muchacha viene como reina y también va a participar. Ya me cayó el 20. Ya le cayó, sí. Soy la representante. Te deseamos mucha suerte, y así como tú te expresas, tiene muchas muchas ventajas o tal vez desventajas, así que no te confíes, sé segura, y lo más importante, disfrútalo, pase lo que pase. Gracias, muchas gracias, y un saludo a todos los que nos miran. Continuamos con mucho más aquí en Flash LA, la carpeta roja, aquí en Miss Guatemala US en Flash LA. ¡Cállame, raza! Somos la banda Los Recoditos y los invitamos a ver Flash LA. Fierro. Continuamos aquí en Miss Guatemala US con el grupo Alerta 3. Ahorita nomás andan dos. Sí, miren, no, ustedes, bien, con ustedes. No, pero la matemática con ustedes sube, baja, veo 4, veo 5, veo 1, 2. ¿Cuántas hay ahorita? Somos cinco. Está Gabriel, Roberto, que son los dos hermanos gemelos, que son los que nos apoyan en coreografía. Está pues las tres caras conocidas, el Pollo, Jerry, el Yasuquita, el Morenito, a ese no lo pueden confundir, y su servidor Andy. ¿Qué anda Alerta 3 ahorita musicalmente? Pues fíjate que ahorita tenemos así en estreno una canción de banda, que es de banda. Ahorita estamos sonando en Guatemala, en la galaxia tropical. La canción se estrenó el jueves a las 6 de la tarde. Este jueves. Salió en primicia mundial en todo Centroamérica. Ya está en El Salvador, ya está en Guatemala, ya está en Nicaragua, ya está en Honduras, ya todo Centroamérica. Estamos abarcando ahorita 122 estaciones de radio. La canción se titula Los Puercos. Los Puercos. Sí. El título es un poquito fuerte, pero en realidad la canción habla de hombres que les gusta la bebida, que les gusta la fiesta, que les gustan las mujeres, que les gusta... Casi no hay aquí. Ese era el plan, que todos los hombres se identificaran con la canción, y cuando la escuchen yo sé que les va a gustar.
¿Qué tal de giras, de viajes, de conciertos? Pues fíjate que ahorita pues vamos a estar en Oklahoma el 14, el 15 regresamos a Los Ángeles para estar en la Placita Olvera, de ahí nos vamos para San Francisco, de ahí regresamos, vamos a Guatemala, vamos a... Primero a Las Vegas. Bueno, Las Vegas. Primero a Las Vegas, vamos para el Hard Rock Café en Las Vegas, después, si no estoy mal, vamos para Chicago o Missouri, una de las dos, ando confundido yo también ahorita. Después, el 19 de octubre, estamos en Guatemala, vamos con la apuesta, tenemos 5 fechas en Guatemala, una en El Salvador, y si no estoy mal es Honduras y Nicaragua. Hablando de lo que vimos ahora, Miss Guatemala, por supuesto no podían ustedes faltar, ¿verdad? Pero ¿cómo se siente ustedes estar participando en un evento así centroamericano? Pues fíjate que yo de verdad estoy muy contento de toda la gente, o sea, que están haciendo esto, o sea, y más apoyando a la gente nueva de, pues, a Miss Belleza Guatemala, y ¿por qué no? Estar apoyando a todas ellas, o sea, es un honor de nosotros. ¿Qué le puedes decir a todas las patojas que están ahí nerviosas a punto de desfilar? Mira, yo ya las vi ahí atrás, están hermosas todas. Sí, sí, no, todavía no he tenido esa oportunidad, pero esperamos que sea. No, mentira. No, son niñas muy lindas, muy talentosas, se ve que tienen el carisma y sobre todo las ganas. Ya sabes que cuando hay ganas de triunfar, cuando le echas ganas a algo, no existe la palabra no y no hay puerta que se cierre. Y si se cierra, la abrimos a patadas. Un mensaje para todas las muchachas que están participando. No, pues que suerte a todas las candidatas y que gane la mejor. Y ustedes lo dieron aquí en tu programa de Flash. Ahí va. Hola mis amigos, soy Pedro Rivera y veo siempre Flash LA. Cualquiera. Y acuérdate que son de muy buena suerte, ¿eh? Usualmente en los certámenes de belleza. A estas chicas que están buscando la corona y sobre todo representar a nuestra comunidad guatemalteca, no solamente en la ciudad de Los Ángeles, Melissa, no, sino a nivel internacional. A nivel internacional, esta noche conoceremos quién se lleva esa codiciada corona. ¡Que viva! ¡Se mueve, Josephine! ¡Bella! ¿Qué representa a cada estado o a cada ciudad o a cada departamento que vienen representando en el día de hoy para convertirse en la próxima Miss Guatemala US? Así es, Melissa. Precisamente vamos a pedirle al jurado que esté muy atento y que califique en traje típico esa simpatía justamente y la dicción y el mensaje que le hicieron llegar no solamente al jurado, sino a todos los presentes esta noche. Un fuerte aplauso para las candidatas a Miss Guatemala USA Edición 2013. Del diseñador Adolfo Alvarado.
se toman de la mano para que muestren la unión guatemalteca y después nombraremos a la ganadora. Ay, 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 ay. Me imagino todo lo que pasa por las cabezas de esas niñas en estos momentos. Qué y la primera finalista es... Cabe mencionar que la primera semifinalista es el segundo lugar y después, sucesivamente, Miss Guatemala USA. Correcto. ¡Qué nervios, Dios mío! ¡Qué nervios! Adelante, mi estimada Melissa. Oye, estoy nerviosa. Híjole. Yo... No, mejor no te digo. Vamos entonces. Primera finalista es... ¡Sol Salguero! Así que, Miss Guatemala. Que venía representando precisamente a la ciudad de Guatemala. Guatemala, Miss Guatemala US 2013 tiene nueva reina. Y vamos a la primera semifinalista y a las compañeras restantes, por favor, que la acompañen en esta pasarela. También hace su desfile por la pasarela Sol Salguero, primera finalista. Mónica Valdés, segunda finalista. Felicidades. Bueno, amigos, hemos llegado al final de esta emisión. Este evento estuvo magnífico. Felicidades a todas las participantes. Claro que sí, Hugo. Felicitamos a la participante del departamento de Guatemala que obtuvo la corona en esta noche. Esto estuvo magnífico, ¿sí o no, Chica Flash? Claro que sí. Muchas felicidades a los organizadores por este evento que estuvo de maravilla. Claro que sí. Nos despedimos hasta la próxima emisión de tu programa de Flash. ¡Vale!